Hello, termita. Hace un tiempo me preguntó una termita que cómo hacía el blog. No llegué a entenderlo bien hasta después de cierta conversación. Entonces, vamos a ver cómo hago el blog. Bueno, como ves, tengo la puerta errada. Tengo los pernios puestos, tengo el picaporte. El galce o cerco también lo tengo hecho y me he preparado dos borriquetas. Bueno, acabo de montar la puerta en las borriquetas y ahora me preparo el cerco o galce. Ahora lo que hago es meter la pata del pernio. Y ahora fíjate cómo lo hago para que la puerta se me quede medio armada, vamos. Bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser liarla. Fíjate qué instrumentos. Me he cortado unos cartones y con el fil, este pequeño. De hecho, si quieres ver cómo hago el mango del field, aquí te dejo una tarjeta. Mira, el cartón lo pongo sobre el pernio y queda tapado. Así no cabe error de que no pueda arañar cuando coloquemos las puertas en el furgón para llevarlas. Bueno, ahora toca poner el cabecero. Yo ya lo he cortado a la medida que le doy. Algo más que la puerta para que tengamos la luz en la parte del cerradero. Bueno, y vamos a ver si se ve bien y lo hago bien. Cuadro en su sitio, lo que yo creo que es su sitio, mira. Meto cuatro puntas. Ahora me vengo a la otra parte y hago la misma operación. Bueno, ahora me toca destaladrar para meter dos tornillos y según por donde yo crea que lo tengo que hacer, si creo que es por aquí lo hago, si creo que es por aquí, por ahí. En este caso yo lo voy a hacer por aquí porque veo un pequeño, un pequeñísimo desfase y entonces el tornillo me lo va a llevar a su sitio. Apretaríamos. Un poquito más. Bueno, y vamos a hacer lo propio en esta parte. Este está perfecto. Entonces, lo que hay que tener cuidado que luego al meter el tornillo no nos tire y se nos desfase esto un poquito. Pillamos y metemos este y después este. ¿Que acaso ves que te desfasa este tornillo porque aprieta y se corre el inglete? Pues lo quitas y lo haces aquí. Entonces compensas. Bueno, y ahora lo que hago es meter el cartoncito este sobre el pernio y lío. Corto, lo meto así, no se me deslía. De esa forma. Ahora la cojo y me la llevo con las otras. Sígueme. Bueno, fíjate, ya tengo aquí unas pocas preparadas. Ya las podían hacer las puertas un poco menos pesadas, que yo creo que para interior tampoco hace falta que sean tan macizas.